beneficiar de la modernización de nuestro teleférico, orgullo de los merideños, orgullo de los venezolanos. Es importantísima la responsabilidad que tiene la revolución con nuestra comunidad. Nuestro pueblo debe ser protagonista en el turismo, no solamente en el disfrute, en la recreación, sino también los beneficios económicos que genera esta actividad socioproductiva. Vamos a conversar también el día de hoy, mostrar a los merideños y mostrarle a nuestro país cuál es el nivel de avance de esta modernización, sobre todo para hacerle frente y salirle al paso a esas declaraciones de la extrema derecha, de la derecha, que no quiere que nuestro país avance, que no cree en el trabajo con las comunidades y que no cree en el éxito de las obras de la revolución. Vamos a aprovechar para conocer los avances y mostrarles el cronograma de ejecución, cómo hemos avanzado para tener en el año 2012 el teleférico más alto, largo y moderno del planeta, gracias a la acción efectiva, oportuna de la revolución que encabeza el comandante Hugo Chávez y a un proyecto al que el comandante le hace seguimiento permanente. Y nosotros estamos aquí honrando ese compromiso de la revolución y del comandante de la revolución bolivariana. En materia de la elaboración de la ingeniería en detalle, del proyecto y el avance es del 100%. Aquí podemos ver el cronograma 2010, 2011, 2012. En materia de procura de materiales electromecánicos, 100%. Y aquí ustedes pueden ver que eso ya se completó, el momento en el que se completó, en el mes de marzo del 2011. La llegada de equipos electromecánicos a Venezuela, el avance es del 65%. Son equipos que se realizan, que se están construyendo en este momento en Austria, en Suiza, gracias a la cooperación que tenemos, a la alianza que tenemos con la empresa Doppelmayr, que es una empresa que está a la vanguardia de la construcción de sistemas teleféricos a nivel mundial. Tenemos más de 1.800 toneladas de equipo electromecánico ya en Venezuela, que se está distribuyendo a lo largo de las estaciones, gracias también a la cooperación, al trabajo en equipo que realizamos con la gobernación del Estado de Mérida, con los diputados revolucionarios del Estado de Mérida, pues tenemos espacios con el Partido Socialista Unido de Venezuela, tenemos los espacios donde estamos almacenando ese material. Y es importante resaltar que esta semana viene desde Europa y esta semana llega a Venezuela un barco con material exclusivamente para nuestro teleférico. 800 toneladas, el equivalente a 40 gandolas que llegan al estado Zulia y que estaremos mostrándole a nuestro pueblo la llegada de ese material y su traslado hacia el estado Mérida. En materia de recuperación del teleférico de carga, un avance del 70% y tenemos la fecha en que será culminado. El teleférico de carga, es importante recordar, que nos sirve para trasladar hacia las distintas estaciones el material electromecánico y el material que se va a utilizar para la construcción de las obras civiles. En materia de modernización e instalación de equipo, 10%, porque progresivamente vamos subiéndolo a las estaciones y luego empezamos el proceso de instalación. En materia de obras civiles, fue el contrato que firmamos ya hace algunos meses con Doppelmayr y con empresas venezolanas para la realización de las obras, que evidentemente es importante también destacar que el desarrollo de la modernización de un sistema tan complejo como el teleférico de Mérida se desarrolla por etapas. Los porcentajes de avance de una obra no se pueden medir de manera lineal, sino en distintos momentos. Y ponemos un ejemplo, cuando construimos una casa, podemos tener un avance del 50% en las paredes y de 1% en el techo, porque primero se construyen las paredes y luego se construye el techo. Para nosotros avanzar en este sistema, en esta modernización, debíamos tener los elementos electromecánicos en posición, listos para arrancar a esa siguiente fase, una de las fases que se desarrolla en paralelo, como lo es los trabajos de obras civiles, que llevamos un avance del 5%. Las obras civiles son generalmente las últimas fases de un proyecto de modernización, de un proyecto de gran envergadura, como lo es el sistema teleférico de Mérida. Y ustedes pueden ver las fechas en que se culmina para aquellos que viven en un mundo paralelo y no confían en la acción efectiva, oportuna de nuestra revolución, y afortunadamente nuestro pueblo, porque trabajamos con él de la mano, sabe de la veracidad de cada una de las cosas que decimos. Obras civiles, los proyectos conexos y obras complementarias, un avance del 40%. En el año 2012, el comandante Hugo Chávez, la revolución bolivariana, le va a entregar a los merideños un teleférico modernizado, orgullo para nosotros, y a los venezolanos un teleférico modernizado, a la vanguardia de los sistemas teleféricos a nivel mundial. Todo con el objetivo de lograr esa estrategia que el comandante presidente anunció el año pasado y que nos ha permitido dinamizar de manera grande este año el turismo en nuestro país, que es el buen vivir de nuestro pueblo, buscar herramientas, nuevas estrategias para que nuestro pueblo sea cada vez un pueblo más feliz.